Buenos días, amigas y amigos. Hoy estamos 13 de abril del 2014. En esta breve charla de matemática va a estar dedicada al profesor José Tola Pasquel, con motivo de que justo este año cumpliría 100 años de edad. Sobre el doctor Tola se han escrito algunas cosas, se han hecho algunas ceremonias, se ha hablado sobre su vida académica, su vida personal, sus virtudes como académico, como persona. En esta oportunidad yo quisiera referirme solamente a mi, diría, también breve vivencia personal que tuve con él, pues no tuve la suerte de tenerlo como un profesor directo. Quién sabe, para que comprendamos mejor lo que voy a narrar, sea conveniente hacer una breve exposición sobre la matemática en Trujillo, porque justo mi vivencia con el profesor Tola está enmarcada dentro de esta vivencia mía y también, desde luego, y posteriormente en la Universidad Católica. La matemática pura llegó a Trujillo en 1957. Yo estaba todavía en segundo año de universidad y estaba en lo que podríamos llamar equivalentemente en los estudios generales. Pero en ese año 57 vinieron de Lima dos jóvenes profesores, que fueron don Alberto Vidal Carrión y don Óscar Valdivia Gutiérrez, quienes eran dos jóvenes egresados de la Universidad de San Marcos y que vinieron con el entusiasmo de tales para inaugurar la matemática pura en nuestra universidad. Yo tuve siempre alguna curiosidad por saber qué se hacía en San Marcos, porque ya nos habíamos informado que en San Marcos era la única universidad en el Perú que formaba matemáticos puros. Pues bien, algo que creo nos favoreció en nuestra vida fue el afán de conversar con nuestros profesores. Y en las conversaciones que yo tenía con don Alberto Vidal y con don Óscar Valdivia, siempre nos enterábamos de los profesores que habían en San Marcos, y entre ellos justamente el del doctor Tola. Y es así como, indagando, preguntando qué cursos enseñaban, cómo lo hacían, sí, quién sabe, como un poco la ingenuidad del estudiante provinciano, queríamos saber las cosas. Y es así como ese fue nuestro primer contacto indirecto que tuvimos con el profesor Tola. Y a partir de entonces, en nuestra mente comenzó a configurarse una imagen de un maestro que, bueno, había heredado las sabias enseñanzas de Rosenblatt, que figura al cual ya nos hemos referido en otra charla, que Tola había sido uno de los discípulos predilectos de Rosenblatt y que había hecho una tesis sobre un tema, entre paréntesis, espacios vectoriales topológicos, que en esa época, me imagino, 1941, 40, 41, deben haber sido cosas demasiado raras en un país en donde recién estaba cultivándose la matemática pura. Pues bien,
El año 1957, la Universidad de Trujillo organizó una excursión a Lima con el objeto de conocer ya en vivo qué era la matemática sanmarquina, quiénes eran los profesores y capaz algunos alumnos de la facultad. En esa oportunidad, todavía yo no tuve la suerte de conocer en directo al doctor Tola. Más bien conocimos a otros como el doctor Ampuero, que también nos dejó una gran impresión. Y sobre él posiblemente hablemos en otra oportunidad. Fue en un viaje posterior que yo hice a Lima, en que tuve la suerte de tener una primera conversación con él. La verdad que yo me sentí un poco tímido de poder establecer esta conexión, porque yo sabía que él era un profesional como ingeniero, era un calculista de mucho renombre y que era una persona muy ocupada. En la universidad me informaron que lo podía encontrar en su oficina, que quedaba en una de las esquinas, creo, de la Plaza de Armas, acá en Lima. Me dieron la dirección, llegué al edificio, subí las escaleras, no sé en qué piso era, toqué la puerta y me abrió un joven, que me imagino era un joven ingeniero. Le dije quién era, pero yo me sentía ya medio, no sé, entre tímido y medio asustadizo de ver todo ese ambiente. Y observé que le comunicaron al profesor Tola, que en ese momento percibí que discutía con planos sobre una mesa con otros ingenieros, y lo veía dialogando pues con esa brillantez que él tenía. Y le comunicaron de mi presencia y él se acercó y me dijo: Alejandro, espérenme. Me hizo pasar y me dijo: Alejandro, espérenme un momento que voy a resolver unos asuntos y ya regreso. Entonces lo esperé, y en ese intervalo que yo lo observaba pues, que me imagino pues lo que hablaba era cosas muy refinadas en el campo de ingeniería, porque el resto lo atendían con una atención muy especial. Luego de eso él se acercó, se sentó y nos pusimos a conversar. Yo en realidad pensaba a cada momento ya despedirme, porque veía que era una persona pues que su tiempo era muy valioso, ¿no? Y él siempre me decía: no, siga, siga. Y bueno, y él, siempre que yo he conversado con don José, siempre él mostraba un interés por dos cosas. Primero, cómo iba yo en mis estudios. Y segundo, cómo iba la Universidad de Trujillo, cómo iba la matemática en Trujillo. Entonces yo le contaba las cosas tal como eran, desde luego, los problemas que había, etcétera. Y él me decía: oiga, no se preocupe, problemas hay en todas partes, acá también, en Lima, en San Marcos, tampoco no es mucho el paraíso, ¿no? Pero hay que seguir adelante con estas dificultades. Esas son palabras que de algún modo a mí se me quedaron, porque en un país como el nuestro, hasta hoy día, las cosas han cambiado, pero todavía siempre esos problemas pueden ser de otra naturaleza, pero siempre los existe. Hay que seguir adelante. Y bueno, y la verdad que esa primera charla duró bastante, tanto que yo ya no sabía ya si despedirme, ya irme, porque
Y él estaba muy entretenido con lo que le contaba y me hablaba de muchas cosas. Cuando me despedí y me fui a Trujillo, me fui muy estimulado y llegué y le contaba a mi pibre estudiante en esa época. Contaba a mis compañeros de estudios, a mis profesores, a quienes eran mis profesores de San Marquino, y se alegraron de saber que había hablado con don José. Bueno, esta característica de don José siempre se mantuvo durante todos los años en que yo, siempre que venía a Lima y siempre que podía, lo visitaba. Y siempre recibí de él el consejo oportuno. Y quién sabe, eso haya servido mucho para que yo trate de seguir adelante. A él le debo mucho, inclusive muy posterior, cuando él ya estaba en la postrimería, yo de cesar en la Universidad de Trujillo. Él me invitó muy gentilmente para venir a trabajar acá a la PUC. Y yo más bien me sentía un poco, sí, porque yo con ese espíritu provinciano no quería salir de mi tierra. Y bueno, al final vinimos, pero esa es otra historia. En Trujillo, la figura de don José Tola ya comenzó a crecer. Y tal es así que en 1959 tuvimos el acierto de invitarlo para que venga a que nos dé una conferencia. En esa oportunidad vino no solamente don José, sino que también vino un joven matemático, a quien en realidad poco conocíamos. También ya mis profesores Valdivia y Vidal me habían hablado mucho de él. Me estoy refiriendo al profesor José Reátegui. Y de él ya teníamos alguna referencia, así como también de otro profesor, que fue don Gerardo Ramos. Como comprenderán ustedes, en esa época no habían tampoco muchos profesores en San Marcos. Y los matemáticos estaban ahí, eran los únicos. No había otra universidad donde se cultivara la matemática. Y entonces vino el doctor Tola, que acá lo ubicamos al centro, quien nos dio una conferencia sobre los fundamentos de los espacios de Hilbert. Tema que, como comprenderán, Trujillo era todo una novedad, que era cosas muy desconocidas. Y luego acá tenemos al profesor José Reátegui, quien recuerdo habló sobre existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, esos teoremas, ¿no?, que bueno, ahora son conocidos, pero que en esa época también era toda una novedad. Ambas charlas, como comprenderán, causó un gran impacto, un gran interés, que aunque no comprendiéramos mucho, ¿no?, aun cuando no comprendiéramos mucho, nos sirvió de mucha motivación. Y tal es así que los jóvenes, muchos de los asistentes, cuando terminó la conferencia, en las afueras del Paraninfo, en la Facultad de Medicina, porque matemática obviamente no teníamos casi ni local propio. La matemática en Trujillo sufrió, nació muy franciscanamente, nada teníamos propio. Entonces salimos afuera y nos tomamos esta foto. Quisiera aprovechar para que en esta foto señalara a algunos de quienes fueron mis profesores.
Acá, a ver, comenzando por la derecha, acá está el profesor don Alberto Vidal. Luego, acá el profesor Pedro César Castro Ochoa. Luego, acá está el profesor Ernesto López Carranza. Aquí nos enseñaba geometría diferencial. El profesor Castro Ochoa nos enseñó lógica y estadística. El profesor Vidal era físico. En esta foto está faltando el profesor Valdivia, quien en esa época ya había viajado, creo, a Alemania para seguir con sus estudios. Aprovecho también para mencionar, por ejemplo, al profesor Vicente Vega, quien fue también mi profesor en educación. Fue curioso y lo cuento con mucho respeto y con mucha honestidad. El profesor Vega fue un hombre, un digno ejemplo, porque él primero fue mi profesor, luego fue mi compañero de estudios y luego fue mi alumno, ¿no? Entonces, obviamente esa relación yo la tomé con mucho respeto. Bueno, y muchos de mis compañeros de estudios aquí están acá presentes. Y bien, durante la conferencia, podríamos ver otra fotografía en donde el que está exponiendo es el profesor Reátegui, pero que la foto ha sido tomada donde aparece el doctor Tola. Acá tenemos, en esta foto, como ustedes pueden apreciar, acá está el doctor Tola, acá está el profesor César Castro, acá está el profesor Vidal, acá están muchos de mis compañeros de estudios. Bueno, para quién estarán preguntando dónde estoy yo, yo siempre estaba atrás, aquí estoy. Y algunos de mis compañeros, otros que conozcan a la profesora Nélida Medina, acá está. Bueno, acá está el profesor Juan Benítez. Bien, el hecho fue que la figura del doctor Tola fue una figura que en Trujillo tuvo una influencia indirecta porque su matemática la conocimos a través de su discípulo. Todos los profesores que vinieron después de don Alberto Vidal, de don Oscar Valdivia, Pedro Castro Ochoa, también vino Eduardo León González, también Ernesto López Carranza, y posteriormente vino un estadístico, Reinaldo Franco. Todos ellos habían sido formados en San Marcos bajo la imagen y la guía de don José. Muchos recuerdos tengo de él, como por ejemplo, cuando una vez llegué a la casona allá en San Marcos y pregunté por él y me informaron, él está en este momento dentro haciendo un seminario. Él acostumbraba a hacer seminarios de matemáticas y me dijeron, toque la puerta, él está dentro. Obviamente en esa circunstancia cualquier persona, uno se siente un poco receloso de interrumpir, yo no sabía cuánta gente había dentro. Y bueno, me dijeron, toque, entre nomás, no hay problema. Entonces toqué, abro y encuentro un grupo grande de gente que estaba alrededor de don José y me acuerdo que estaba el profesor Ramos exponiendo. Y yo me quedé un poco paralizado, ¿no? De ver todo eso y ahora, ¿qué hago? ¿O salgo o sigo?
Y don Pepe me invitó a pasar y a sentarme. Son cosas que, oiga, vea, no solamente un profesor tiene que enseñar matemáticas, lo que indudablemente, y enseñar una buena matemática, pues, indudablemente son cosas de mucho valor. También hay que valorar los aspectos colaterales, aspectos humanos, esos aspectos de atención y también de respeto, ¿no? A un joven provinciano que venía, que posiblemente otras personas lo mirarían, como a veces sucede, o muchas veces sucede, que se le ve debajo de él. Sin embargo, él fue un hombre, un caballero que creo que sabía valorar esos aspectos. Cuando yo ya fui profesor de la Universidad Católica, y él era obviamente una autoridad notable, llegó a ser rector, yo cada vez que podía y cuando se podía, a veces lo visitaba. Yo ya que tenía ciertos años de recorrido como profesor, siempre que lo visitaba y cuando estaba frente a él, yo un poco que me sentía como ese joven de esos años, sin fines. Es mis visitas al doctor Tola cuando era estudiante, era en el periodo más o menos 57, 58, 50. Y después lo visitaba en la UNI cuando el grupo que él formaba pasó a la Universidad de Ingeniería y ahí formaron un instituto. Ahí también yo lo visitaba. Entonces, cuando yo en la Católica lo visitaba, siempre me sentía ese joven, me sentía rejuvenecido. Y me sentí, cuando yo salía de la conversación, salía medio rejuvenecido, estimulado. Y ahí comencé a entender que una persona puede ser ya de edad, pero si encuentra ese tipo de cosas, el ser humano siempre responde de la forma más constructiva. Y esas son las cosas hermosas de la vida. No, uno podrá tener 80, 85 años, pero siempre necesita de ese estímulo. Bien, yo creo que, estimados amigos, este año se cumple el centenario de su nacimiento. La universidad, seguramente muchas instituciones le van a hacer los homenajes que con justicia le corresponde. Yo solamente he querido contribuir muy brevemente con algunas vivencias que yo tuve con él y espero que estas vivencias por transitividad puedan servir a quienes fueron mis alumnos. ¿No? Y aprovecho la oportunidad para decirles que siempre en la vida, siempre hay que buscar esas motivaciones, siempre hay que buscar a alguien con quien uno todavía puede aprender. Y esas son las lecciones que yo lo traigo al recuerdo y que creo que con mucha humildad estoy aquí presentando un breve homenaje a un gran maestro como fue don José Tola Páquer. Muy bien, mis estimados amigas y amigos, será pues hasta otra oportunidad en que tendremos el gusto de estar frente a frente presentándoles algún tema de vuestro interés. Muchas gracias y será hasta pronto.